tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Buenos Días Piura. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Y la vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, dirigió el encuentro de líderes del partido Alianza para el Progreso, realizado en una conocida discoteca. Su equipo de seguridad protagonizó algunos altercados. Tócame la cámara, están hablando, tócame la cámara, tócame la cámara, tócame la cámara, tócame la cámara. De esta forma respondieron agentes de seguridad de Alianza para el Progreso y los organizadores del encuentro de líderes realizado en un centro de esparcimiento. Del evento participaba la aún vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa Cruz, el hermano de César Acuña, Humberto Acuña, y líderes de la región del partido de la A. El incidente se dio al término del encuentro de líderes, cuando los agentes impedían tomar fotografías y grabar las incidencias de los líderes de Alianza para el Progreso. Recordó ante decenas de militantes de la agrupación política que encabeza el líder de la A, César Acuña Peralta, las propuestas de su plan de gobierno en temas como educación, salud y seguridad. No solamente creo en esa propuesta, he trabajado con esa propuesta y por eso vamos a seguir apostando por la educación en Piura, en el país, que si realmente no apostamos por la educación, no vamos a avanzar a ingresar como país desarrollado como todos anhelamos. Ante las críticas de los diferentes sectores por su pase a las filas de APP, la aún vicepresidenta dijo que responderá con propuestas. Más propuestas, es lo que vamos a hacer. Líderes de la alianza partidaria entre APP, Restauración Nacional y Somos Perú participaron del evento.